chicos. Y esta es, ¿eh?, sin lugar a dudas... Forlán, presente. Diego apoya la asistencia escolar. Ajá. ¿Ah? ¿Qué tenemos, Joanita, para el final? Ahora tenemos los proverbios chinos... y tailandeses, del ayer, y del hoy. ¿El hoy Jauregui? No, el hoy. Sí, ¡vamos! Lo dejo con los chinos. Gracias, vamos hermano. A, traer a los personajes. Vamos a traerlos. Gracias, hermana alta. Hola, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Y mi nombre es más sencillo. Yo me llamo Sambo. ¿Sambo? ¿Y de dónde viene? Vengo de San Borja. ¿Sul o norte? San Borja Sul. Con la aviación. ¿Con las altes? Con la aviación. Está bien, sí. El día desde que vamos a hablar, gran maestra. Hoy día vamos a hablar de que los niños tienen que ir a clases. Y para eso hemos traído estos proverbios que dicen de la siguiente manera. Empecemos, gran maestra. Así es. Primer proverbio, por favor, hermano. primer proverbio, por favor. Deja de reírte. Si tu hijo no quiere ir a clase, ¿qué clase de niño tiene? Así es. Si te has escapado y te agarra la policía y ves... ¿Y tu uniforme es un uniforme a rayas? Es porque estabas en la cárcel. ¡No! Sí, eres. Si tiene mucho rojo en la libreta, es porque se te ha caído un vaso de chicha. Así es. Y si quieres, este es un proverbio muy inteligente. Si quieres tirarte la pera, espera. Da una vuelta a la manzana y piensa lo mejor. Y si te pasa que quieres escaparte del colegio y trepas el muro y caes en un jardín y te agarran dos profesores. ¡No! ¡Es porque estabas afuera! ¡No! Y recuerden, chicos, tirarse la pela es papayita.